que hace, que dice, que pasa, aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay del Hearts of Iron 4 para el disfrute de todos vosotros. Cabrones, me intentan hundir a 11 convoys, tío. Bueno, aquí estamos. Vale, vamos a empezar haciendo una cosa. Y esto que siempre he puesto la banderita y después te acercas en México. Esto es un fallo del mod, tío. Bueno, del mod. ¿Qué mod? Si no estoy jugando aquí con mod. Pues no sé. Vale, me habéis dicho que bueno, que la parte oeste del Imperio Canadiense puedo un poco abandonarla y cuidar más esta parte por donde me están entrando más, ¿vale? Agradezco esos comentarios al señor Botaro. Sí, señor. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues si tenemos... Estas 46 son las que están protegiendo... Vale, la parte esta de aquí. La parte de América Central, vale. Estas 91 son las que me decís que les quite... Bueno, de hecho ya aquí no estaba protegiendo ya prácticamente. Puedo quitar de aquí, de aquí... De aquí... De aquí... De aquí... Y entonces necesitaría 148, ya necesito menos para proteger. De hecho... ¿Puedo quitar eso? No, porque me van a entrar por aquí, seguro, macho. Seguro, da cuenta que están por aquí intentando dar por culo. Vale, pues así recuperamos unas pocas de tropas, como bien me habéis dicho. Y crucemos los dedos de que no me tenga yo que venir ahora aquí sin nada protegiendo esto para dar caña por ahí. Vale. Entonces, por ese lado... A ver. El teclado, ya digo, lo tengo regu. Estamos en tres guerras. Contra Ecuador, recuerdo. Contra el Tercer Reich, o el Eje. Y contra Venezuela, vale. Me gustaría acabar dos de ellas. Dos de ellas, para lo cual, cosas que debo de hacer, aparte de lo que estamos haciendo ya. Joder, me lo rompen toda esta gente, tío. Bueno, va. Guau. Está todo roto, tío. Está todo roto. Bueno, vamos, según vayamos acabando, vamos viendo. Ok. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer, iba a poner yo a esto porque iba a poner a construir más reactores nucleares, si se me permite. Creo que estoy a tope ya de reactores nucleares, ¿no? ¿Por qué voy a poner más reactores nucleares? Por la sencilla razón de que... Ahí tenemos 14 reactores nucleares, producimos 3,8% al día de una bomba atómica. 17 días tendremos otra. Tenemos 120 bombas y ya nos estamos enfrentando, estamos ya aquí trabajando el tema este. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cosa tan sencilla como... Por lo pronto necesitamos superioridad aérea aquí. ¿Vale? Para si no, nos vamos a poder tirar bombazo de los que nos gusta. Entonces aquí, esto fuera. Tendríamos solo 50 de... vale, vamos a llevarnos aviones de aquí. De hecho, nos los podemos llevar porque esto de los bombazos nucleares que nos han dejado no está ni reparado. Vale, nos podemos traer aquí. Y de hecho, espérate. Interceptores, apoyo. Los bombarderos navales estos son los que dejaríamos aquí en el mar del Caribe. Y entonces realmente, vale, porque busco que entren todos, claro. Aquí tenemos otro aeropuerto, pero no me fío, está muy cercano a frontera. Y me están bombardeando casi siempre aquí. Estos de aquí los vamos a traer. Joder, es que este aeropuerto también está fatal, tío. Tengo todos los aeropuertos fatal. Bueno, vamos a arriesgarnos un poquito, tío. Que quien no arriesga, no... Eso, vamos a llevarnos esos aviones de allí. Los cohetes estos... Vale. A Sudamérica Septentrional. A ver, que no quinco nada. Bombarderos navales están en Mar del Caribe. Lo que pasa es que estos no están operativos, porque como me han bombardeado ahí, y este está operativo... Vale, aquí caben. Vale, y ahora los pasaremos de aquí al Mar del Caribe. Vale, ok. Perfecto, más. Intentando sacarlos de donde me están jodiendo la vida. Estos ya se mueven a Honduras. Estos se mueven ya
Estos vienen de Nicaragua. ¿Vale? Vale, vale, vale. Y aquí tenemos 23 aviones. Que esos 23 aviones, si los vamos a coger todos. No, 20, ¿qué 23? Sí, 23, ¿no? Hemos dicho bien. Estamos ahora mismo viendo Panamá, ¿no? Espérate, porque es que con todo abierto no sé ya lo que estamos y lo que no estamos. A ver. Vosotros, 23 aviones. Ok. Os venía aquí también. Vale. ¿Por qué? Necesito superioridad aérea aquí para lo que vais a ver. Vale. Y necesito... Vamos a ir paso a paso. A los morados... Necesito que no se me expandan tanto, sino que se me vengan directamente al río y aquí. Vamos a ir por parte. Que si no se me agobian los morados. Vale, los morados le quitamos esta. Y decimos que estando aquí, perfecto, me avancen hasta aquí. Y aquí van a recibir el apoyo. Vamos a hacer esto. Porque es que... No, no, hasta aquí, vale. Vale. Ok. Perdón. Las naranjas. Que son estas 62 que se están recolocando. Vamos a intentar invadir por ahí. Aquí tienen una tropa, tienen poca cosa. En Venezuela, entonces vamos a intentar ir. No sé si nos saldrá bien. Vamos a ir a esta linda del río. Espérate. Espérate, Fran. Espérate, que te veo ahí con las intenciones. Y se te ha ido la pinza un poquito. En el dibujillo, vamos. Ahora sí. Lo que quiero es eso. Que me vengáis ya por aquí. Vamos a ir pillando. Aquí está lindo del río. Eso es. Ahí, joder, con el dibujito. Esto. Y a ver si tenéis huevo de llegar a Caracas. Yo voy a ayudar pegándole bombazos a Caracas, ¿vale? Para lo cual necesito. Y a Quito. Necesito esa superioridad aérea. Porque en este episodio empezaremos a usar ya por fin esas bombas nucleares. Puesto que no olvidéis que lo que tenemos aquí a continuación ya es Alemania. Chicos, esto es el tercer Reich. Vale, este dice que sí. Y el morado el que está cagado, tío. El morado no tiene huevo de entrar. No entiendo bien por qué. Bueno, en cuanto a recursos no nos faltan. Objetivo de guerra disponible, este es el de siempre, tío. Ahora sin misión, ¿dónde? Los que estáis en Manchuria. Tenéis en Manchuria, tenéis que darle aquí caña de lomo. A China septentrional. Eso, todo a China septentrional. ¿Quién va? Vosotros estáis en Costa de Florida. Vale, pues quiero 200 aviones en Costa de Florida. Y 200. Perdón. En Golfo de México. No puede. Pues nada, pues no he dicho nada. A Costa de Florida también. Vale. ¿Quién va a estar sin órdenes? Vosotros. Sí, vosotros todos a Golfo de México. Vale, ¿quién va a estar sin órdenes? Bombarderos navales, interceptores. Estos interceptores. Como están intentando entrar mucho por aquí, ¿aquí qué es lo que tengo? Bombarderos navales nada más, que ya lo hemos movido. Los interceptores, vamos a dejarlo en apoyo. No llegan ahí, ¿no? ¿Y este tiene espacio? No, no tiene espacio. Pues estáis a la espera. No, mira, de hecho, vamos a hacer una cosa. Los interceptores que estáis a la espera. Aquí me queda hueco todavía, ¿no? Venga, vamos al lío. Estos interceptores están en México, protegiendo un poco México, ¿vale? Me parece bien. Bombardero naval al Golfo de México. Vamos a proteger un poco también la costa mexicana. No quiere, pues si no quiere, pues vale, quédate en el Golfo de México. Y este bombardero táctico, 59 bombarderos tácticos, los quiero aquí también. Aquí ya no cabían más. Así caben. Coño, si de hecho todo lo que hay aquí me cabe aquí. Y no los tengo ahí pegados en la frontera, tío. Fran, eso no lo has visto tú bien, ¿eh? Eso no lo has visto tú bien. Y vosotros vais a la libertad. Vale, ok. La libertad se llama esto, ¿no? Sí, la libertad. Vale, ok. Ahora,
Taca, 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 taca. Taca. ¿Vale? Ok. A ver, que no quede nadie sin. Vale. 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 Es que esto hay que hacerlo, chicos. Esto hay que hacerlo. Ya sabéis que me gusta. Aquí es donde van muchos para allá porque no. Vale, pues no cabemos todos. Ahí es donde van atacados, bien atacados. Con las bombas nucleares. Ahora se las vamos a devolver ya. Vale, ya tenemos preparado este desembarco aquí. ¿Con cuántas tropas venían estos desembarcos? A ver, teníamos uno de los desembarcos que era de estas 16. Vale, 16 tropas. Y que ahora mismo están en preparación. Ok. Y por este lado íbamos a pegar un salto con las azules. Que las azules... ¿No? ¿No era con las azules? No, las azules no eran. ¿Con cuáles eran? Ah, con las rojas, perdón. Con las rojas, que también están ya a punto de caramelo. A punto de caramelo. Estas rojas 14 de 56. Estos están más acojonados. Estos los ven más mejor. A ver si así cogemos Quito y hacemos que Ecuador rápidamente... Y esa canción guapa que dice ¡Ecuador! Vale. Me voy a dejar que cantar, que si no va a llover. ¡Vamos al lío, chicos! A la de one, a la de two y a la de tres. Vale, activamos. Activamos. Activamos todas las órdenes. Los morados, ¿qué orden tienen? Así es, eran los que avanzaban para acá, ¿vale? Los que estaban acojonados. Vienen para acá, ¿vale? Bueno, de hecho acaban de recuperar esto. Es que no veo unidades suyas aquí. Estarán todas metidas en Quito, ¿eh? ¿Vale? No les veo... Sí les veo desgaste. Están muchas tropas aquí metidas. Tened en cuenta también que... A ver si se va reparando todo lo que me han jodido. Y yo creo que podemos empezar ya a lanzar alguna bombita de estas que os gusta a vosotros. A ver. Mientras va corriendo el tiempo... Vamos a subir todo esto para arriba. Esto... Estoy haciendo el lila porque... Eso es, porque el teclado a veces me trolea un montón. Se pone ahí a trolearme y me trolea. No veas todo lo que me han liado, pues ahora se las vamos a liar nosotros. Se las vamos a devolver, ya verás. Las risas. Venga, 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 venga. Te has pillado más que todas las cosas, el juego, tío. Se queda más pillado este que el otro que estoy jugando con mod, tíos. Me siguen destrozando cosas, como podéis ver, ¿vale? Los cabrones de los aviones o de lo que sea. Vale, vamos al lío, chicos. Páralo, Paul. ¿Tenemos ya superioridad aérea aquí? Lo dudo. ¿Ves? Está en naranja, en amarillo. Pero es que todo lo que ha llegado aquí no lo tenemos trabajando aquí. No cabían todos, tío, Frank. Eres de lo que no hay, tío. Era de lo que no hay. Vamos a ver. Esto que 16, fuera. 6, fuera. Necesito escuadrones potentes. A este lo variamos a 807, ¿no? Está en. Le quitamos 50. Se quedan en 750, ¿vale? El resto se va. Vale, perfecto. Estos los quitamos. Ahora los meteremos otra vez. Estos establecemos límite. Hay 184 de 300. Vale. Vale. 150. Establecemos límite. Vale. Escuadrones más grandes. Que no tengamos tantos problemas. Y aquí establecemos un escuadrón de unos 300. Vale, correcto. Vale, el resto se va a donde se tiene que ir. Vale. Todo lo que está aquí. Ahora, todo os quiero trabajando. Aquí, ¿vale? Que coge precisamente la zona que vamos a entrar, como veis, está en amarillo. Y la zona que vamos a entrar aquí, en Sudamérica Septentrional. Os quiero a todos trabajando ahí. A todos, toditos, todos. Pero, claro, es que es absurdo. Espérate, es que vuelvo a hacer una cagada. Una cagada como una demonia. Vale, a ver, 750. Para acá. 2078. 125. Para acá.
Ah, no me lo dice. No me lo dice hasta que no estén. Pues tendría que bajar, pues ya ves, 800, acabo de bajar 750. Más o menos, ¿eh? Más o menos, vamos a meter. Mira, bombarderos navales aquí no tendrían que estar haciendo esto. Los bombarderos navales tienen que estar aquí. Y estos bombarderos tácticos los traemos aquí también. Vale. Ok, perfecto. En el momento en el que tengamos eso puesto, pegamos bombazo. A ver si el juego le da. Mira, ahí va ya la primera bomba. Chicos, mi primera bomba nuclear lanzada. A punto de caer. Vamos a verla, que lo sé que os gusta. Ahí la lleva, chaval. Ahí la lleva, chaval. Quito, ¿qué te pasa? Ahí la llevas. Te voy a castigar también aquí. Tienes un aeropuerto para que no me saque supremacía aérea. Para joderte los aeropuertos. Ahí llevas otra bomba. Vale, ¿dónde más tienes aeropuertos? Vamos a joder a estos 11 que nos están esperando aquí. No puedo ahora, ¿veis? Ahora ya he perdido la superioridad. A ver, los que están aquí. A trabajar todos ahí, mancho. Y vosotros, todos aquí. Menos los bombarderos navales, los voy a sacar de aquí, tío, porque si no me van a estar liando continuamente. Los vamos a sacar de aquí, los vamos a meter aquí. Eso es. Mira, 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 me acaba de lanzar. Me la está devolviendo, me la está devolviendo. Me la está devolviendo el cabrón. Pero viendo en vuelta. No pasa nada, no pasa nada. Ya estamos en verde otra vez. Páralo, Paul. Antes de que cambie de color. Páralo, Paul. Que yo le quería tirar a esta gente aquí una. Y otra más en Quito. Perfecto, y otra más aquí en el puerto. Sí, vamos que nos vamos, sí, como estáis viendo. Le volvemos a tirar otra en Caracas. Otra aquí en el aeropuerto. Y le vamos a tirar... aquí vemos estos aviones Curazao de Italia. Venga, toma por culo también, primos. Y... bueno, yo creo que más que suficiente por ahora. Estas tropas les podíamos castigar, pero no creo ni que haga falta. Así que prepararos, porque allá va. He dicho allá va. ¡He dicho allá va! Me vuelven a tirar otra. Ahí voy yo. Ahí la lleva, la lleva, la lleva, la lleva. Uf. Y... eso es. Porque es lo que va buscando. Mira, ya no puedo, ¿veis? Ya, es lo que va buscando es joderme a mí. Vale, no pasa nada. Estos bombarderos navales al agua. O sea, de los 300 que había se ha cargado un montón, ¿eh? Pero es curioso, me dispara al canal de la mancha, no me dispara aquí. Vale, ok, perfecto. De hecho, ahora, como veis, esto está se ha puesto en rojo. Es decir, que tenemos una supremacía cascona. Bueno, vamos a hacer. Mira, ya está en verde otra vez, páralo. A todo esto, si veis, ya hemos recuperado esto de aquí. Mis tropas van muy, 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 muy jodidas. Ahora veremos el tema. Pero estas 16, porque el salto lo vamos a dar ya. Estas 16 le vamos a dar a la capital. Aquí tiene puerto, tiene aeropuerto, tiene algo. Tiene algo el tío este aquí. O le damos a la capital. Van todos para la capital, ¿eh? Van todos para la capital, así que... a ver, nene. Eso es, esto es. Ahí la llevas. Caracas, que como veis, inmediatamente vuelve a recuperar. Yo no sé la IA cómo recupera tan rápido. Le volvemos a endiñar. Ahí. Aquí. Y aquí. Vale, con eso nos quedamos con 107 bombas. Yo creo que es más que suficiente para que ese avance ya vaya para adelante, ¿eh? De hecho, vamos a empezar a dirigirlos manualmente. Venga, vámonos. Esto ya... esto así, así sí. Así ya, ¿veis? Esto ya así sí. Ahora van a pegar esos bombazos inmediatamente. Vale, venga, míralo. Vale, perfecto. Y ya le vamos a decir, páralo por un momentito otra vez. Le vamos a decir a los dos... que yo imagino que estarán más que listos. ¿Podéis ya? Ya, ¿no? Venga, vámonos. Y el otro es el rojo, hemos dicho. ¿Dónde están los rojos? Eso es. Que están todavía viniendo para acá, tío. Venga, cabrones, no me seas más cabrones de lo que soy, tío. Están todavía viniendo para acá para ser. Venga, pues yo ya os doy visto bueno y para adelante, ¿eh? Dicen que no porque todavía
Algunas divisiones todavía no están alcanzado el punto. Me cago en la madre que os parió. Me cago en la madre que os parió. Venga, va. Quitamos la pausa. Imagino que estas 16 saldrán ya. Ya quiere decir ya. A ver, 16, ¿por qué no salís? Ah, porque todavía no han pasado los días. Calla, 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 que es que no han pasado los días. Y vosotros vais dirigiendo ya para acá, ¿no? Eso. Perfecto, venga, pues vamos a seguir avanzando así, en plan que me lo llevo todo. Venga, vamos a darle. Venga, va, 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 va. Venga, adentro. Venga, vosotras cuatro. ¿Qué os pasa? Venid huyendo, no pasa nada, no pasa nada. A ver, aquí. Desgaste, tío, desgaste a punta pala, tío. Esto está a tope. Vamos a meter aquí más. Ay, Dios. Venga, hombre. Ahí, Vale, con eso conectamos todo lo que es el resto. Vale, perfecto. Ok, parece que sí, que ya el avance va. Chicos, a ver si logramos que esto capitule rápido. Por aquí, ¿qué hay? Nada, se están dividiendo, perfecto. Y tú vendrás para acá, ¿no? Como debe de ser, si no yo te mando. Esta unidad, ¿por qué se queda atrás? Viene, ¿no? Vale. Y a 30 días de los esos, de los días que son. Los morados se supone que no tenéis que estar ahí, ¿no? Los morados se supone que tenéis que estar aquí, ¿no? Venga, a pelear ya, tío. Venga, vámonos. Vale, aquí la estamos ganando. Y aquí parece ser que también. Vale, perfecto. Vale, estamos sufriendo desgaste, pero en el momento en el que además nos vayamos separando, que es lo que va a pasar. Vale, 5 para acá. Eso es. Y 6 acá. Vale, perfecto. Una para acá. Tú, vente a frontera. Vale. Ahí hemos tomado eso también. Y debe de capitular en nada. Quito está... Vamos, Ecuador está resistiendo más de la cuenta. Vamos a ver si le hace falta una ayudita. Paramos un momento y... Ahí llevamos una ayudita. Vale, esa la estamos ganando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cogerla, cogerla, cogerla ahí. Ahí la lleva, chaval. Vale, me toca las vidas de mis unidades que estén cerca también, que lo sepáis. Pero yo lo que busco es destrozarle... Este aeropuerto lo tengo que destrozar sí o sí, tío. Mira, ahora he perdido la... Vale, tú estás entrando ya, ¿no? Venga, entra. Vale, estamos cerca ya de Caracas. Vale, perfecto. Perfecto. De hecho... va bien la cosa, Los morados son los que van más atrás a este, tío. A ver si podemos ya sacar a estos marines, tío. De apoyo. ¿Qué os queda, tíos? 34 de los 56, tío. Vamos a darle un puntito más de velocidad a esto. Estaremos más atentos a las pausas. Vale, estamos entrando en la capital, Chicos, estamos entrando en la capital. Lo que sí vamos a hacer es dividirnos para entrar desde varios francos. Cuatro ahí, vale, perfecto. Perfecto, perfecto, además estas unidades están prácticamente, vamos, tienen la barra naranja peor que yo la tengo en el otro lado. Vale. Vale, los azules los tenemos protegiendo. Estos están defendiendo la parte esta. Ok, correcto. Y ahora estos necesitan para defender eso 47, y son 46. Yo necesito que empiecen ahora a defender ya también esto de aquí y esto de aquí. Entonces necesito 58, ¿vale? Pues 58, para lo Paul. 58 necesito para los verde claritos y amarillitos. A ver. Aguantarse un poco, chavales. Aguantarse un poco. De todas formas tenéis el apoyo aquí de estos. De estos que los vamos a llevar a proteger el frente. Eso es. Esta gente. Ah, no, mira, es que estaban ellos solo aquí.
Vale, aquí no hay tropas. O casi, entonces lo hacemos mejor al revés. A ver. 6. 11. 13. Joder. Vale. Ok, perfecto. 16. Y además hoy 13. Vale. Así. Y ahora los verdes. Vale, ustedes así. Correcto. Y ahora los verdes. No, los verdes no lo gustan. Estos claritos. Que ahora vamos a meterle más gente. Quita esto y esto y pilláis esto. Eso es. Que para eso necesitáis 56. 10 más. Y 10 más lo saco yo en nada. En nada os saco yo los 10. Vale, ok. Perfecto. ¡Uy! Tiene un Musashi ahí. Ya se ha quedado aquí esto. ¡Buah! No pasa nada. No pasa nada. Bueno, chicos, pues me parece que la capital cae, ¿eh? Mira, los 16 estos, tío, esto es de risa. Ya no hace falta que salgáis, tío. Vale, ya déjalo, ya da igual. Ya, a ver, los 16. Los 16, fuera la orden. Fuera la orden. Venga, los 16, venís aquí. Vale, y vosotros sí, se sigue necesitando, tío. Que es que... A ver si avanzamos por aquí también y le damos por aquí a Quito. Vale, aquí parece que sí. De vida ando regular. Por mis propias bombazos. Aquí de todas formas quedan 4 nada más. Aquí 3. Es decir, a ver, y esto sí. Eso es. Si hacemos esto, macho, ¿por qué no? Eso es, tío. Vamos, es que no entiendo. Venga, va, tío. Venga, va. Es que no entiendo lo que hacéis. Vale. Y ahora os vais otra vez. Es que esto es un cachondeo, tío. Un cachondeo padre. Anda, entra aquí. Entra aquí, tío. Los morados que estáis más acojonados, tío. Venga, adentro. Venga, yo suelto otro bombazo en Quito. Venga, si queréis. Ah, no puedo ahora. Ahora qué es lo que pasa. Vaya por Dios. A ver. Además hemos pasado rojo, tío. Vamos a meterle más... Aquí caben aviones. Bueno, se han perdido aviones, ¿eh? Guau, tío. Se han perdido que los pase todos al otro lado. Vamos a meter... A ver, páralo, Paul. Mira, ya se ha puesto verde. Mejor ahí. Paradito. Aviones de transporte. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y 45 bombarderos estratégicos. Esto sí me interesa más. 16 aviones de reacción. Además, estos son los que antes sacamos. Así que aquí hay aviones. Vale, y los que son de tecnología, estos que se vayan ya yendo a tomar por saco, ¿qué se llama? Tengo bombardero táctico 1 y todo todavía ahí. ¿Veis? Bombardero táctico 1, bombardero táctico 1. Bombardero táctico 2 también. 3. Vale, podemos crear ahí. Eso ahí, y los cazas. Vale. Ok, todos aquí. Ahora un momentito despleguéis. Y el otro aeropuerto, que ya estamos más tranquilos. Tiene 1400. Eso es. Os quiero trabajando todos aquí. Vuelvo a estar esto en verde. Y hola, Quito. Yo esto no quiero gastar mucho más porque ahora venimos contra los alemanes, ¿eh? Es decir, que voy a tirar una bombaca más. Y va que chuta, ¿eh? Venga. Agarrarse los machos, que va. Dale, Paul. Vale, yo... Tira, vamos. Ahí va esa bombaza. Aún así, se reponen muy rápido, tío. Ya quisiera yo reponer así mi... No, 16, ¿esto qué es? ¿Vienen o no? Ve tú, porque si tienes que esperar tú que vengan. Vale. Bueno, la capital está tomada. No sé cómo no se han rendido ya. Vale, parece que se están reubicando en... Vale, que se vayan reubicando. Que terminen con esto que les tengamos puesto. Cuando avancemos por aquí podremos atacar desde varios flancos. Y esta de gente de aquí... A ver si pueden dar el salto ya, tío. ¿Dónde estáis? No os veo, no os hallo. Ah, mira, precisamente hablando del rey de Roma. Ahí salen. En amarillo dicen. Ahí van. Ahí van. A ver, mis buques. 32 buques, los quiero. Trabajando.
Buscar y destruir. Aquí. Aquí. Aquí que siempre me dan. Oh, no, no, mira, vamos a ir empezando ya para el tema alemán. Vamos a empezar a joderle también barquitos ya de aquí, ¿no? ¿No os parece ya? Ya va siendo hora. A ver si con estos barcos somos capaces y no se me hunden ahora media flota. Vale, mira, me están intentando tocar los convoys. Convoys tenemos 1000, ¿vale? De todas formas, aquí no tenemos problemas de recursos ya. Superávit, nada. Nada, no tenemos problema. Ok, perfecto. Bueno, pues parece ser que sí, que van a capitular. Van a capitular, por lo menos Venezuela, parece. Veo, lo que no veo todavía son tropas alemanas por aquí. Eso me hace... no sé. Bueno, tú, vamos a terminar con esto, venga. No, vente aquí. Venga, vamos a terminar con esto de una puntera. Venga. Vale, vosotros dividiros un poquito mejor, tío, que estáis... Vente para acá. ¿El verde este que hace aquí? Si los verdes están para proteger eso. Y los azules se tienen que estar moviendo más para adelante, ¿no? O yo eso lo he soñado. ¿Ves? Se está moviendo. Vale, no he dicho nada. Perdonadme. Oye. Perdonadme. Vale. ¡Ey, quieto! A ver. Vale, aquí intentan ellos ahí en una desesperada, pues... Están muertas esas tropas, tío. Esas tropas están muertas, tío. Tropas están más muertas que vivas. Vale, y lo que no entiendo es como esto. Es que aquí las tengo con muchísimo desgaste, Las tengo con muchísimo desgaste, chicos. Pues más de lo que estoy haciendo no puedo hacer, Vale, ¿vosotros qué? ¿Championes? Venid ya, que quiero que toméis eso de aquí. ¿Championes? Quiero que toméis esto de aquí, ¿sabes? Eso es. Eso es. Entonces ya la supremacía la tenemos ahí a tope. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Páralo por un momentito, Paul. Páralo. Tenemos invasión naval. ¿Quién decía que no me iban a entrar por la costa oeste? ¿Noreste? Me había parecido escuchar que no iban a entrar por la costa noreste. Vamos, no sé por qué no han entrado, pero vamos. No los veo, pero... A ver, costa este. La costa este no hay problema. Vale, nos tenemos olvidado esto, tío. Ahora vengo. Esperarse un momentito aquí, hombre, que estamos ahí intentando solventar otros problemas. Es lógico que he soltado todos los bombazos. Aquí habrá para reparar la intemerata, tío. La intemerata que yo mismo he jodido, claro. Unas risas. Ah, se me ha quedado aquí el menú este de los huevos. Para arriba. Vale. Y aún así. Vale, lo hemos puesto ya. Vale, ok. Pues, y aquí rojo, fijarse, Es decir, aquí el tema suministro, jodido. Vale, por eso ese desgaste que están sufriendo aquí y mis tropas lo están sufriendo bastante en cuanto a poder entrar en Ecuador. Bueno, vamos al lío. Vale, para lo cual... aquí la estamos perdiendo. Vale, date quietecito ahí, chaval, date quieto. Tú quédate, recupérate, que te veo... Están muy desgastadas estas tropas, Están muy desgastadas. Vale, vamos a quitarle esto ya de una vez. Eso, ya vienes para acá, ¿no? Vale, tú quédate ahí. Aquí tengo un montón de tropas, tío, y no tienen huevo de avanzar. A ver si vienen ya las 16, vienen en camino. Se han tropezado aquí con una peleilla. Yo espero que estén siendo apoyadas por... ahí vienen. Ahí vienen. Anda, que venía ya por mis 16 marines. Pa' ti. Mira lo que viene por aquí detrás, chaval. Tengo aquí a Harry the Wolf. A Harry the Wolf. The Wolf. Le vamos a llamar John Nieve.
A ver, es un momentito. Aquí hay que toquetear algo, ¿vale? Vuestro permiso. Vale. Paro por un momento. Vale, no tienen orden. No tienen orden. Tendríamos que llegar a... Vamos a hacer que los moraos... Vosotros... ¿Vosotros qué color sois? Morados. Con los morados... Fuera. Y los naranja... Fuera. Los naranjas... ¿Me empezáis a pillar? Esto... ¿Vale? Y os quiero avanzando... Hasta la toma entera de Venezuela. Os quiero ya... En contacto con el tercer Reich. Eso es. ¿Vale? Que además, por lo que veo, parece... Bien. Pues nada, adelante. Los morados va a ser el problema, tío. Que los morados lo están más cagados. Están más cagados. Están con más desgaste los pobretes aquí, tío. Vamos a ver si sois capaces de hacer... Fíjate. Vamos a recuperar esto que queda de Colombia. Deja Quito ahora mismo. Ahora a ver cuando vengan estas tropas qué pasa. Vamos a terminar con Venezuela y con este trocito de Colombia. Entonces, vosotros los morados, quiero ahora mismo simplemente que me avancéis hasta Perú. Eso. Cuidado con el Perú de Brasil, ¿eh? Entonces me hacéis esto, eso. Perfecto. Yo no sé lo que ha hecho el dibujo, pero bueno, se entiende. Yo imagino que ellos se entenderán. Vale, y el morado lo pone por lo menos en amarillo, no en rojo. Vale, dale, Paul. Vale, se van a reubicar y aquí pues empezaremos a proceder a avanzar. Vamos a darle velocidad al juego, a tope, de hecho. Vamos a echar una manita aquí. Vamos a joder aquí. Jodiendo. Que me gusta de joder, tío. Y a ver. Y no, ¿por qué? Pues porque esta parte a lo mejor no es de los mismos. A ver. No es de los mismos, no es de los mismos. Vale. Entonces tendría que empezar a meter aviones. Ahora cuando termine con Quito, es que entonces no lo puedo hacer. Vale, voy a hacerlo aquí terrestremente sin usar bomba. Porque en Quito está claro que es donde más jodido estoy. De hecho, mira, acaba de cambiar otra vez a naranja. ¿Tenemos aviones sin asignar? No, están todos en Sudamérica Septentrional. Vamos a terminar ya de una vez con Quito, chicos. Vale, y... Eso es. ¿Vale? Vale. Ok. Y los de la libertad. ¿Hay algunos sin asignar? No, están todos asignados. Vale, ok. Pues a ver, cuando yo quite la pausa debe de ponerse efectivamente en verde inmediatamente. Ahora sí. Vamos a tocarle este puntito de aquí. Y este... Porque mis 16 van a entrar ya. Yeah. Vamos a joderle el puerto, vamos a joderle las defensas marítimas. Ahí hay 13 tíos. Vamos a jodérselo y qué pena que esta gente tenga tanto desgaste que están sufriendo por culpa de cómo está todo aquí, ¿eh? Pero eso ya lo iremos arreglando, tío. Es que no nos queda otra. Vamos a terminar aquí y antes ya de enfrentarnos con el tercer Reich. Dale, Paul. Ahí van esos bombazos que hablábamos. Y ahora van a entrar los míos ya. Bueno, fíjate, ya 11 del tirón. Ya están entrando. Chicos, están entrando. Bombazo muy a tiempo. Estrategia muy buena. Y 86. Yo tengo aquí de reserva. Son 16 marines. Vale, algunos se van dando la vuelta. Ya volverán. Pero ellos tienen 5 divisiones ya nada más. 4. Y ustedes, si apoyarais un poquito aquí, ¿verdad? Sería lo suyo ya para que termináramos con esto de una puñetera vez. Ahora ya son 7 divisiones las que están atacando, como es lógico. Vale, listo, ¿veis? Vale, vamos a esperar a que entren esos marines. Mientras vosotros, que no entrad aquí ya. Y vosotros, de una puñetera vez, podéis entrar aquí. Venga, tíos. Venga, vosotros tenéis órdenes también dadas. No sé qué os pasa. Vale, los marrones que se van para allá. Aquí, que lo ganamos, que no lo ganamos. Están muy, 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 muy de casta estas tropas, ¿eh? A ver, los marines están mejor.
A ver si los marines pueden tomar Quito ya y terminamos y capitula, ¿eh? Porque si es así, si es así, se acabó la hora. Entramos aquí, por favor, no hay nadie, tío, entrad. ¿Qué pasa? No podemos. Venezuela capitulado, claro. Así que era lo que se sabía. Pillamos ahora 1700 casas, 1700... Colombia capitulado. Vale, páralo, Paul. Páralo, porque esto hay que pararlo. Venezuela capitula, Colombia capitula. Lo que no ha capitulado... ¡Hostias! Pedrín, chicos, pues ya estamos peleando contra el Tercer Reich. Por si no os habíais dado cuenta. Por si no habéis dado cuenta, esto, escúchame, una cosa, antes de seguir para adelante. Por favor, no me vamos aquí a dejar aquí el puerto este, aquí ahora este. A ver, dos, ahí. Pues estamos peleando contra el Tercer Reich ya. Y Ecuador, que no da aún su brazo a torcer. Aunque yo espero que en breve lo dé. Necesitamos reestructurar, porque ahora tenemos que reestructurarlo todo. Lo haremos en el siguiente episodio, ¿vale? Porque mira las fronteras como se han puesto. Perú. Mira, que te digo una cosa, tío. Que te... ¡Hostias! ¡Que te invito a la facción! ¡Mola! ¡Mola! Venga, moraditos, tío. Me estoy emocionando. ¡Mola, mola, mola, mola! Moraditos, a ver, espérate. Limpia todo esto. Aquí salía una. Fuera todo, fuera todo. No quiero nada. Lo limpio todo. Todo limpiado. A ver, los morados. Morados que estáis cagados, tío. Estáis cagados. Macho, a ver, los morados. Me hacéis. Esto. ¿Veis? Ya, claro, puedo meterme por. ¡Ey! Esto ya está listo. Y venga, tíos. Punto de lanza. Ahí. Ok, perfecto. Naranjitas. ¿Estos quiénes son, tío? ¿Quién tengo yo aquí? Ah, mira, estos tomaron eso. Vale, perfecto. Necesito ya más tropas, ¿eh? Necesito más tropas, meterle más tropas aquí a los amarillos, tío. Pero sí o sí. Guau, tío, que sin vivir, ¿no? Tropas tengo para dar y para regalar. Pero lo que pasa es que tengo prioridad puesta baja a los recursos aquí para que vayan primero donde tienen que ir, que es, como ya sabéis, ¡ah! Que es aquí. Que fijaros cómo está esto. Aquí lo que pasa es que por lo menos tenemos el problema del acero. Pero estamos en 178. Vale. Y cuando tomemos esto, descansamos un poco el tema del desgaste. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que el Imperio de Brasil pertenece al Tercer Reich, ¿correcto? De hecho, pertenece al eje, vale. Entonces, en principio, con estos, le borramos eso y le hacemos frontera. Eso es. Es mucha, mucha distancia, pero bueno. Le hacemos frontera aquí. Y en principio no vamos a entrar en Brasil. Bueno, mira, de hecho, no vamos a proteger la zona de Perú. Yo no creo que ellos entren, ¿eh? Que Brasil se... Aunque están en guerra con nosotros por lo que estamos hablando. Pero no, es, de hecho, esto tampoco hay que cubrirlo porque esto es Perú. Perú, tío, bienvenido a la coalición por la soberanía del norte. Vale, eso sí, ahí estamos. A ver, esto fuera, tío. Y esto fuera también. Eso es. Avanzamos para tomar lo que es de Alemania. Quieto. Nah, Alemania y Italia y Francia. A ver cómo sale esto. A ver cómo sale la piruleta. No me gusta cómo ha dibujado esto. Más vale ir por pasos, tío. Porque hace unas cosas más raras esta. A ver, ¿puede por favor borrarme esto? Gracias, hombre. Y entonces píllame simplemente hasta aquí. Ahora sí.
¿Vale? Y ya después seguiremos avanzando. Venga. Ok, naranja que dice que amarillo. Y nosotros que decimos que para adelante. Vale, sin olvidar de tomar ya este puñetero puntito. Y a esta gente, que cada vez me hace falta más gente ya. Necesito que empiecen a proteger costa. Esto es una putada como un camión de grande. Vale. Vale. Vale, vale. Y a los azules vamos a decirle que apoyen el tema, porque es que me veo la película. Veo la película. Eso es. Y eso es. Vale, ok. Pues chicos, hasta aquí llegó este episodio. Espero que les haya gustado. Colombia y Venezuela capituladas. Y el Imperio Canadiense junto con el Imperio Mexicano, que empieza a avanzar en Sudamérica. Chicos, estamos aquí. Estamos pegando en la puerta. Tercer Reich, ten cuidado conmigo, que todavía me quedan bombas. Martillea ese like, tío. Martillea como si no hubiera un mañana. Y sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.